Thank you.
Méndez, muchísimas gracias a todos los que nos están sintonizando a través de nuestro Facebook Live, a través de la página del Ministerio de Economía Familiar y por supuesto a todos los medios de comunicación del Poder Ciudadano que nos acompañan esta tarde. Hoy estamos muy contentos, iniciamos un lunes con excelentes noticias para todos los emprendedores y es que se viene el Cyber Monday Nacional. Este lunes 30 de noviembre vamos a tener reunidos en la plataforma de pn.economiafamiliar.gob.ni a más de 250 emprendedores. Un Cyber Monday, ¿verdad? Ideal para esta Navidad que se acerca, donde todas las personas que nos están viendo van a poder obtener productos con grandes promociones y descuentos. Vamos a contar con la participación de protagonistas a nivel nacional y ya pueden inscribirse. Arrancamos desde hoy las inscripciones hasta el 19 de noviembre. Muy buenas tardes, mi nombre es Humberto González, director de Economía Creativa de la Presidencia de la República. Estamos muy contentos desde la Comisión Nacional de Economía Creativa de acompañar esta novena edición del Cyber Monday. Iniciamos el año pasado durante el mes de diciembre, en la primera semana de diciembre, y nos llevamos un buen sabor de boca alrededor de la inmensa participación que tuvieron los emprendimientos para ofrecer sus productos y servicios. Eso justificó que durante todo este año lograsen desarrollarse 7 ediciones y esta ya sería la octava, la novena. Si partimos de noviembre, diciembre del año pasado, la primera, luego 7 y esta sería la novena edición. Estamos muy contentos con esto porque además nos ayuda a poder ir concretando esos planes que desde el gobierno de Nicaragua a través del Ministerio de Economía Familiar en acompañamiento con los compañeros de la Red de Jóvenes Comunicadores estamos dinamizando la economía, estamos acompañando para que los emprendimientos puedan tener temporadas extraordinarias alrededor de la ubicación de sus productos y servicios, pero además de eso ayudándoles a posicionarse, a ir vinculando su imagen, su marca, la calidad y la innovación que hoy estamos viendo alrededor del uso de las plataformas virtuales. Y es a través de www.pn.economiafamiliar.gob.ni que muchos de estos emprendimientos han logrado superar aquellas ventas que por temporadas incluso podían descender y han aprovechado para conocer y capacitarse alrededor de cómo hacer un descuento, cómo hacer una promoción, cómo hacer un mejor manejo financiero alrededor de esto, pero además cómo generar contenido. De esta manera nosotros seguimos consolidando las habilidades digitales, las habilidades en cuanto a la gestión de sus negocios y emprendimientos en las plataformas virtuales y esperamos poder tener e incluso si es posible superar esos 250 participantes de los múltiples productos y servicios a través de las comisiones locales de economía creativa, las 19 delegaciones departamentales del Ministerio de Economía Familiar. Esperamos tener una buena entrada a partir de estos planes que también forman parte de los planes para el comercio navideño de fin de año que nuestro gobierno ha venido desarrollando y que a partir de esta semana se están anunciando. De esta manera, entonces, continuamos fortaleciendo el bienestar de las familias y esperamos que pueda ser de mucho provecho para los emprendimientos y luego también hacer la invitación a los consumidores, a los clientes, visitantes, a que puedan conocer de esta oferta de productos y servicios que se dará a nivel nacional. Bueno, pues buenas tardes. Nosotros como Red de Jóvenes Comunicadores, encantados de estar aquí en esta novena edición. Para nosotros todo el año ha sido un reto prácticamente por sinnúmeras cosas que hemos sobrevivido, por así decirlo. Y los emprendedores han sido aguerridos en todos los sentidos. Hemos estado nosotros apoyando esa economía creativa que impulsan ellos desde cada uno de sus negocios. Estamos invitando a todas las familias nicaragüenses, a todos esos emprendedores a que se inscriban desde el 9 hasta el 19 de noviembre. Están abiertas las inscripciones. Pueden escribir igual a la página de la Red de Jóvenes Comunicadores, a la página de Cyber Monday, en todas las plataformas, Instagram, Facebook, Twitter, donde pueden encontrar toda la información requerida. De igual manera, pueden acercarse a todas las delegaciones, las 19 delegaciones que ya mencionaban los compañeros, donde se les va a estar brindando la información para que puedan llenar la ficha de inscripción y estén participando en este Cyber Monday Nacional, donde todos los emprendedores hemos estado dándole acompañamiento como lo hemos hecho siempre. Tenemos alrededor casi de 1.200 emprendedores que participaron durante todo el año y durante todas las
los proyectos que nosotros hemos realizado durante todos los Cyber Monday que hemos realizado, han participado y se han integrado otros emprendedores. Entonces, para nosotros este año, cerrar este año con este Cyber Monday es muy importante, principalmente porque hemos conocido y hemos dado el acompañamiento a emprendedores que estaban ahí y que tal vez nosotros no habíamos descubierto, pero con este modelo de economía creativa, con este modelo que ha impulsado también el buen gobierno y desde economía creativa, desde el MEF y desde la Red de Jóvenes Comunicadores, hemos venido descubriendo esos talentos y principalmente dándole la oportunidad a las personas de que puedan vender sus productos en línea, que es muy importante. Así es como se mueve el mundo ahora, así es como nosotros nos estamos moviendo en todas las plataformas digitales y estamos logrando el objetivo, porque hemos conocido historias exitosas y también vamos a seguir conociendo historias para el próximo año 2021, historias que trascienden, porque nosotros también estamos planificando un nuevo año con muchas metas, con muchos desafíos dentro de la plataforma de Cyber Monday. Queremos también hacer la cordial invitación a todos los emprendedores que nos están viendo, porque dentro de esta dinámica nacional vamos a contar con webinar para prepararlo. En los temas vamos a estar hablando sobre cómo crear un catálogo digital a través de WhatsApp Business. También vamos a estar hablando sobre cuáles son las promociones, los descuentos ideales que yo debo de tener este lunes 30 de noviembre, que se va a desarrollar el Cyber Monday Nacional. 24 horas full de descuentos con protagonistas, con emprendedores a nivel nacional y que por supuesto lo van a encontrar en la plataforma de pequeños negocios pn.economiafamiliar.gob.ni. Recordarles también que pueden tener muchísima más información a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram como Cyber Monday Nicaragua y también en Facebook como Cyber Monday Nicaragua, para que estén pendientes de las redes y por supuesto ahí vamos a estar compartiendo todo el contenido y dándole todos los detalles de cuándo arrancamos con estos webinars, que yo sé que van a ser de mucha utilidad para todos los emprendedores que nos están viendo. Bueno, si los medios de comunicación tienen alguna pregunta o algo. Perfecto. Bueno, queremos agradecerle a todos los que estuvieron conectados a través de nuestro Facebook Live. Muchísimas gracias. Pasen buenas tardes.